Ok, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, según los resultados de su primer simulacro, pues quiero saber qué opinión tienen o qué dificultad o qué me pueden comentar de ese examen. A ver, escucho. De a uno nada más. Bueno, preguntemos a Laura Cristancho. ¿Cómo te fue en ese examen? ¿Qué piensas que fue tu mayor dificultad? ¿Te podría haber ido mejor o qué? Cuéntame. Pues no estaba. O sea, las lecturas a veces le cansan mucho los ojos por lo que era virtual y pues por el tiempo que uno ya llevaba haciendo la prueba no era la mejor concentración y se me dificultan más es cómo completar el texto. Ok. Ana María Cadena, ¿qué me puedes comentar? Lo mismo, profe. El de rellenar los textos se me complicó demasiado, pero de resto creo que mejoré un poquito, sí. Bueno, ¿qué me puede decir Juan Manuel? No creo que tenga audio. A ver, ¿qué me dice Yasmín Ávila? Pues me pareció que hacen mal en poner la prueba de inglés hasta el final, porque digamos uno ya está cansado de las demás pruebas y de tener que analizar en preguntas anteriores. Es por lo que inglés no está dividido en dos sesiones, sino es todas las preguntas de golpe. Pero creo que uno, si se toma el debido tiempo, no es tan agotador. Sí, Kenny Pineda. Profe, pues la verdad yo puedo opinar lo mismo, ya que pues al final uno ya está como cansado y ya, pues ya... como le digo, no puede pensar tan bien las preguntas, entonces pues sí se vuelve un poco complicado, mayor parte por lo menos en mi posición se me complicó la parte de rellenar en los textos, ya pues por el cansancio y por el tiempo que llevaba ya haciendo toda la prueba. Sí, eso me di cuenta, porque hubo muchos que no contestaron completo o no la contestaron. Entonces sí, porque digamos, creo que las dos partes traen matemática, las dos partes traen ciencias, son como de más de pensar y todo eso, entonces sí he visto eso. Valentina Moreno. Juliana Sánchez. Felipe Venecia. Profe, creo que esa no la hice. ¿No la por qué? Pues no sé, profe. Creo que ese ya estaba ocupado. Ah, ok, listo. Entonces, pues lo que yo quería saber era más o menos en qué estaban fallando, pues como para uno reforzarles más. De todos modos, hoy preparé un taller diferente. Voy a compartir pantalla, me confirman si están viendo. ¿Listo? ¿Estamos viendo? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy es como más abierta la prueba, no tanto así como las he hecho anteriormente. Vamos a ir analizando y mirando cada una de nuestras pruebas. Les he puesto acá tres avisos, ¿listo? Aquí yo no les estoy dando opciones, simplemente ustedes me van a ir diciendo en dónde pueden encontrar esos avisos. Van los 1, 2 y 3, ¿listo? Listo, hagámosle esos tres. Van escribiendo allá, 1, 2, 3, a ver cuál podría ser donde podemos encontrar esos avisos.
¿Listo? Bueno, Alexandra Gómez, ¿dónde podemos encontrar ese primer avisito? Lo podemos encontrar como en lugares que solo se permite, digamos, personal autorizado, digamos, en un hospital. ¿Tú dices en un hospital? Ok. Ana María Cadena. En un laboratorio. Dices en un laboratorio. Felipe Venecia. Creo que también en un laboratorio. En un laboratorio. Camilo Franco. En una planta nuclear. En una planta nuclear. Yasmín Ávila. En un laboratorio. En un laboratorio. Jesús Santiago. Creo que no está. Laboratorio. En laboratorio también. Juan Antonio. Rincón. No me escucha. Juan Sierra. El primero, profe. Sí, sí, señor. En un laboratorio. En un laboratorio. Juan Manuel Parra. En un laboratorio, profe. En un laboratorio. Y Julián Rojas. En una planta nuclear, profe. Una planta nuclear. Ok, entonces vamos a mirar acá. Nuestra imagen dice caution, hazardous chemical authorized personnel only. Entonces, este avisito, ¿qué palabra nos confunde ahí? Bueno, listo, ya sabemos que es algo de químico, ¿cierto? Entonces, el lugar correcto donde puede estar ese, un laboratorio. Muy bien, para aquellos que lo decodificaron bien en un laboratorio. Vamos, la otra, a ver, Juliana Sánchez, creo que no tiene micrófono. Kenny Pineda, la segunda, ¿en dónde? La azulita, Kenny Pineda. Se me fue el audio, chicos, ¿me escuchan? Kenny Pineda. Laura Chunza. En un parqueadero, profe. En un parqueadero. El Laura Cristancho, ¿en dónde? También creo que en un parqueadero. En un parqueadero. Alison León. En un parqueadero también, creo. En un parqueadero. María José. En un parqueadero, profe. En un parqueadero. Jefferson Ruiz.
No tiene sonido. Bueno, listo. Entonces me dicen que en un parqueadero, por ejemplo, que me irá Felipe Benet. Profe, no sé, yo también creo que en un parqueadero. En un parqueadero. Y Camilo Franco, ¿qué me dice? Sí, también en un parqueadero. En un parqueadero. Entonces dice, notice all vehicles entering or leaving the premise subject to search. Esto, o sea, acá es más difícil, pues yo estoy diciendo dónde lo pueden encontrar, mientras que si en la prueba nos dan las tres opciones, pues yo deduzco más fácil, ¿cierto? Aquí, entonces, esto lo podemos encontrar at a border. ¿Qué es border? At a border. Ahí se los escribí, ¿qué será? At a border es en la frontera, ¿cierto? Entonces, este avisito lo puede encontrar en la frontera de algún lugar. Y el último, ¿dónde lo podré encontrar? A ver quién me dice, sin preguntar, quién me contesta. In a pineball park, I forget it. Excuse me, Santiago. Una cancha de paintball. En una construcción. En una construcción, en una cancha. ¿En dónde más? Me dicen, escucho. ¿En un campo de tiro? En un campo de tiros. ¿En dónde más? En una pista de abordaje o en un aeropuerto. En una pista de abordaje. Ok. De todos los que me dijeron, solo uno acertó. Entonces dice, caution, safely glass and hearing protection required. Este va en at a construction. At construction. Ok. ¿Listo? También eso sabe si nos encontramos en la prueba. ¿En la prueba salió alguno de los que habíamos trabajado o no salió ninguna? En la prueba que presentaron el lunes santo. ¿Listo? Si los... ¿Ninguna? Bueno, entonces esta otra es la definición con lo que las opciones que nos dan de la A a la H. Tenemos 5 nomás. ¿Otra?
Finish or not yet? Guys, finish. Profe, más o menos. Gracias, Camilo. Bueno, ok. Entonces, miramos. Yo voy escribiendo acá la pregunta 1. ¿Cuál será la respuesta a la 1? A, B, C, D, E, F, G. Paula me dice la B, León, Alison la B, Yasmín la B, Laura la B, Julián la B, Juan Sierra la B, Juan Andrés Rincón la B, Laura Cristancho la B, ok, Juliana Sánchez la B, ok, very good. La número 1 es la B. Vamos con la 2. La 2, ¿cuál será nuestra opción correcta? Me dice E. Ok, muy bien. La respuesta correcta a la 2 es la E. Vamos con la 3. La 3, G. Ok, muy bien. La respuesta a la 3 es la G. La 4. La 4 me dice. La 4 me contesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudiantes de 21. Me faltan 14. Contestaron la C. María José contestó la D. Del resto contestó la C. Y vamos con la quinta. A, ok. La respuesta correcta, esa era la A. Muy bien, listo. Ahora vamos a hacer esto que nos dice acá, dice, usted está hablando con sus amigos y ellos le hacen algunos comentarios. Escriba al frente de cada comentario lo que usted le diría a sus amigos. Entonces los podemos numerar. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué le contestaría a cada uno de ellos?
Ok, finish. Guys, finish. No, profe. Okay. Ready? Ready, guys? Camilo, finish. María José. Sí, señor. María José, finish. Okay. 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 Okay, the first statement said, I am hungry. I am hungry. Give me a possible answer or response to this. Me too. Me too. Laura Cristancho. Okay, very good. Leon Allison. I will go to eat. Excuse me.
Leon Allison Hart. I invite go to eat. Ok, very good. Laura Chunza. Me too, we shall go out to eat. Ok, very good. Felipe Venecia. Ok, Yasmín Ávila. Me too. Me too, ok, very good. Jesús Santiago. Thanks. ¿Cómo, Jesús? Thanks. Gracias. Yes. I am hungry. ¿Y usted responde gracias? Sorry. Okay. Okay. A esa pregunta, I am hungry. ¿Qué quiere decir? Estoy hambriento. Entonces pueden contestar. Me too. Una compañera contestó también. Me too. I invite. Dulce sandwich, algo así, no le entendí bien la última palabra. Ok, vamos con la número dos. You look tired, you should go to sleep. ¿Qué contestamos a esa? A ver. Andrés Rincón. Juan Manuel Parra. I'm going to sleep. Thanks. Okay, I'm going to sleep. Thanks. Okay. Juan Manuel Parra. I'm going to sleep. Thanks. Okay, Juan Sierra. You look tired. You should go to sleep. Tú te ves cansado. Deberías ir a dormir. Ahí sí podríamos contestar la que contestó Jesús ahorita. Thanks. Thanks a lot. Ok. O, yes, I go to sleep. Muy bien. Ok. Creo que no es el único, Juan Sierra, porque a los que le he preguntado y no me contestan también tienen problemas con el micrófono. Listo, Juan. Entonces me puede contestar por el chat. Listo, la siguiente. I hate my job. A ver, los que les sirve el micrófono me colaboran. Yo, profe. Ok, Kenny. Find one that you like the most. ¿Cómo? I hate my job. ¿Me repite, Kenny? I hate my job y le respondería... Find one job that you like the most. Ok, very good. ¿Qué otra respuesta me podrían dar ahí? Because. Because. Claro que ese because no podría ser porque ese because se utiliza para contestar. Entonces sería el otro. ¿Cuál sería el otro, Alison? Why. Why, muy bien. Why. Ok, en question. Why? Ok, Laura Chunza quería contestar. No era la misma respuesta que ella. Era really, why? Really, why? Very good. Ok, listo, la otra. I hate my job. Excellent job. ¿Qué podemos contestar a excellent job? Thank you so much. Thank you so much. Ok, very good. ¿Qué otra respuesta podríamos dar? Thank you a lot. Me too. Me too. Laura, ¿quién contestó me too? Laura, bueno, hay dos Laura. Laura Cristancho, Laura Chunza. No, es, dije, thanks, you too. Okay. O sea, como que él también. Ok, thank you too. ¿Y Laura Chunza qué dijo? Thanks a lot. Thanks a lot, ok. ¿Qué diría, no, no le sirve el micrófono. ¿Qué diría Julián Rojas?
creo que no le sirve. ¿Qué diría Paula Sánchez? Bueno, ¿qué diría Jefferson Ruiz? Bueno, tampoco. ¿Y Valentina Moreno? Bueno, tampoco. Ok. El siguiente. I'm sorry, I broke your plasma TV. I'm sorry, I broke your plasma TV. Los que están participando, ¿me colaboran? A ver. Sí, profe, serviría. That things usually happen. I forgive you. Okay, yes. Other option, other answer. Now you have to pay for it. Okay. ¿Qué otra? No problem. No problem, very good. ¿Qué otra? No problem, you are okay. Okay, Jasmine Ávila. Don't worry. Don't worry, very good. Okay. ¿Qué decimos a good look? A good look, ¿qué podríamos contestar? Thanks, you too. Thanks, you too. Very good. ¿Qué otra? Same. Thanks, okay. ¿Qué otra? Thanks a lot, okay. Listo, el otro dice, let's go to the movies. Let's go to the movies. ¿Qué podemos decir? I can, I have you. Okay, very good. ¿Qué otra opción? Okay, come on. Okay, come on, oh, yes, let's go. Very good. ¿Qué otro? Kenny. Good idea, let's go. Okay, good idea, let's go. Very good. Okay, muy bien. I think the book is boring. I think the book is boring. Why? I think it's very interesting. Okay. Interesting. Sorry. Okay. Other. Chain. Other option. Chain the book. Chain that. Okay. ¿Qué otro? Chain this. Jasmine. Why you think it? Okay. ¿Qué otro, Laura Cristancho? Can I go with my family? Okay. ¿Y Leon? Allison? Because do you like reading? Okay. Because. Oh, why do you think that? Okay. Very good. Listo. El otro es... It's work today. It's work today. Ana María. It is sunny. It's work today. It's sunny. Okay. ¿Qué otro? Yes, great. Yes, it's great. Okay, very good. Juan Manuel Parra. Yes, it's great. Yes, it's great. Jasmine Ávila. Yes, you have reason. Okay. Kenny. We shall size the day. Okay, very good. Acá entonces decía, it's work today. Podríamos también decir, let's go to the cafeteria or let's go enjoy a soda, okay? Very good. These shoes are too big. These shoes are too big. You need a smaller size.
No sé cómo se dice, perdón. Excuse me, Yasmin. Can you repeat, Yasmin? And the shorts are too big, ¿cierto? Yes. You need a smaller size. Okay. María José. Of course, you should choose another one. Okay. O podría decir la primera expresión. Of course. Very good. Laura Cristancho, ¿qué dirías? You have reason. You have reason. Okay. Julián Rojas. Él no tiene, no habla. Julián Gómez. Tampoco. Juan Andrés Rincón. ¿Cómo, Julián? No te escucho, Julián. Julián se le escuchó entrecortado. No, creo que no me escucha. Camilo Franco, ¿qué diría? ¿Cuál es, profe? La de to be choose to, ¿qué es lo que dice? These shoes are too big. I like it that way. Okay, aquí Juan Andrés Rincón me dice, you can hear me. Sí, yo lo puedo escuchar, pero al que escuché fue a Julián Gómez, pero no le entendí lo que dijo. A Juan Andrés Rincón no le escucho. Paula Valentina me dice, buenas tardes, profesor, qué pena, estoy teniendo problemas de conectividad. Ok, no hay lío, sí, pero pues lo bueno es saber si están ahí o no están, porque si no me están escuchando, estamos perdiendo el tiempo. Ok, listo. La otra que dice, you should see the dentist. Right. Bueno, María y después Laura Chunza. María José. My answer is you're right. Laura Chunza. I will go tomorrow. ¿Qué me diría? A ver si lo escucho ahora sí. Julián Gómez. No, como que él no me escucha. Alguien me dice que escuchó porque no le escuché lo que dijo él. Yasmín Ávila, ¿qué contestarías? I'll do it. My teeth hurts. You should see the dentist, okay. Podríamos contestar, you should see the dentist. Usted debería ver al dentista. Podríamos decir, yes, of course. ¿Cierto? Podríamos decir, yes, I visit him tomorrow. Yes. Y la última, I feel really cool. ¿Qué me contestaría Camilo Franco? That's cool. ¿Me contesta con lo mismo? I feel really cool. No. That's cool. O sea, como que está chimba. Ok. ¿Qué otra me podrían contestar ahí? I feel really cool. Me too. Are you sick? Very good. Are you sick? ¿Qué otra acción? I lent my jacket. Okay, I lent my jacket. Very good. Okay, I feel really cool. Okay, very good. ¿Listo? Vamos con nuestra otra parte.
Entonces, esta que acabamos de hacer es un ejercicio muy similar al que nos completa, de completar los diálogos. Alguien pregunta algo y podemos responder con varias opciones, pero solo una es la correcta. Entonces, vamos con ese ejercicio acá, estos cuatro que están, a ver qué contestamos a ese. Okay. The question number one. The question number one is your father at home? The option is write on the chat, please. Question number one. Okay, B. Okay, very good. Question number two.
The question number two is, you look terrific. The question number two, Okay, the question number two, the students say A, B, A, 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 B, 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 B. Okay, the correct option is A, A. The correct option is A. What happened in this question? You look terrific. La opción correcta, yo creo que entendieron mal. You look terrific es te ves magnífico, ¿sí? Terrific lo están confundiendo con terrible de pronto. Entonces, don't worry, no sería thanks, ¿ok? La respuesta correcta sería thanks, la A. Ok. Question number three, the correct option. Question number three, B. Okay, the correct option is B. And number four, the answer is number four. C. Okay, very good. The correct option is C. Very good to this comprehension. Okay, pay attention in this. Complete cada espacio con la palabra interrogativa que hace falta y elija cuál respuesta de la A a la F es adecuada para la pregunta. Entonces, completamos acá qué palabra interrogativa podríamos poner y cuál sería la respuesta a esas seis preguntas. A ver cómo nos va en esa.
Me confirman los que van terminando por el chat, por favor. Listo, como no me confirmaron, creo que ya acabaron o aún no. Jenny, ¿ya terminaron o no? Yo ya terminé, profe. Ah, okay. ¿Profe, cuál es la última palabra de la 4? La última palabra de la 4. La última palabra de la 4 es arrive. Did you arrive? Gracias. Laura Chunza, ¿ya acabaste? Sí, profe, ya acabé. Ok, listo. Entonces, empecemos con Camilo. Me lee la pregunta y la respuesta que dan. Pues yo puse... How many people were in the cafe? In the cafe, sí. Y la respuesta... A few. A few. Okay. How many people were in the cafe? A few. A few. Very good. Okay. Vamos con... María José. Igual la pregunta y la respuesta, María José. ¿Y cuál, profe? ¿La segunda? Sí, la dos. La pregunta es, ¿do you study? Y creo que la respuesta es, in the evenings. In the evenings, pero no me utilizaste la palabra interrogativa, ¿cuál sería? ¿Do you study in the evenings? No, la palabra interrogativa. Por ejemplo, Camilo puso acá en la primera, how many people were in the cafe? Entonces, ¿tú qué pones ahí en la rayita? ¿Qué pregunta, qué palabra de pregunta? Dice, complete cada espacio con la palabra interrogativa que hace falta y elija la respuesta. Do you study? Pero le hace falta algo. Y la respuesta que diste, in the evening, si está correcto. ¿Cuál sería la pregunta? Teacher, I'm not sure. Are? No, miss. Okay. No, teacher, no. Ok, por ejemplo, Kenny, ¿cuál podría ser ahí? Sería, what time or at what time do you study? What time do you study? Ok, what time do you study? What time do you study? In the evening. Y la respuesta es like evening. Ok, very good, very good, Kenny. Ok, Jasmine Ávila. Jasmine Ávila, la número 3. How is your sister? She's very well. Okay, how is your sister? She's very well, very good. Okay, vamos con la 4. A ver, la 4, Laura Cristancho.
How far is Manchester from here? No, la cuatro, Laura, Cristancho. Esa no, es que no entiendo bien qué es arrive. Arrive es llegar, arribar, llegar. Bueno, entonces se va. How you arrive. How you arrive, no, no exactly. Vamos con Juan Manuel Parra. La cuatro. La cuatro. Okay, teacher. Give me a second. Two days ago, did you arrive? Bueno, two days ago es la respuesta y la pregunta cómo me queda que no la escuché, la cuatro. When did you arrive? When did you arrive? Very good. When did you arrive? Two days ago. Very good. When? Okay, good. Vamos con la quinta. Ahora sí, Laura Cristancho. ¿Cómo quedaría? How far is Manchester from here? How far o how long podría ser. How far o how long is Manchester from here? ¿Y qué contestas? It's 40, almost 40 kilometers. Okay, almost 40 kilometers. Okay, very good. Y la última, la número 6. A ver, Laura Chunom. Vamos con otro estudiante, a ver, con Jasmine Ávila, a ver. Yo ya hice la 3, ¿le vuelvo a hacer esta? La 6. Ah, tú hiciste esa, ok, yes. Vamos con Jesús Santiago. ¿Jesús es el que no me escucha? No, I'm here. Ah, ok, Jesús, la 6. That was your new shirt. It was shit. ¿Cuál respuesta me dio? ¿La qué? La de. It was very, la pregunta. Was your new shirt. Okay, how was your new shirt? It was very shit. Okay, very good. Muy bien, listo. Ahora vamos a completar este texto, a ver cómo nos va y miramos el por qué utilizamos esa respuesta, que esa es la que ustedes me dicen que está como fallando. Listo, espere su barco un poquito para que me quede todo en un solo lado. Ok, listo, dale a ver. Gracias.
Jesús Santiago, ¿ya finalizaste? No, señor profe. Ok.
Jasmine Avila, finish? Yes, I finish. Okay, very good. Okay. Voy llamando, empiezan la lectura y me dicen qué opción y por qué la están poniendo. A ver. Empecemos con Laura Chunza. Emily at the quest for the match. Emily and her friends went to the match last weekend. ¿Por qué pusiste ese went y no go o going? Por el last weekend, porque habla de pasado. Ok, por la expresión last weekend. Very good. Camilo, continúa. They had been waiting for it for the whole week. Porque puso el for y no during or on. Pues es que la verdad tuve ahí dudas entre during y for, pero me pareció como que for era como más adecuado para, pues sí, para la oración. Ok, muy bien. La respuesta es for. Muy bien, very good. For. La preposición for. Continúo, Jasmine Ávila. But the lines outside the stadium were impossible. In the end, they had to wait in line for hours to get the tickets. It was the longer line every but it was all worth it. ¿Me está diciendo la B, sí? ¿La opción B? Sí, señor. ¿Longer? O sea, it was the longer line. ¿Por qué pones esa? Yasmín, ¿por qué estás poniendo esa? Porque creí que el texto trataba de decir la más larga línea que había en la que habían estado. Mira, lo entendiste bien, la más larga, ¿cierto? Pero me pusiste más larga, pero no la está comparando con ninguna. Recordemos que longer es para comparativo, ¿cierto? Y cuando aparece el artículo de, utilizamos superlativo. Entonces ahí diría, esta fue la más larga línea, ¿cierto? Entonces sería longest, la C. La respuesta correcta a esa sería la C, longest. ¿Ok? Ok. ¿Jasmine? Sí, señor. Listo. Continuamos, Ana María Cadena. Felipe Venecia. Juan Manuel Parra. Julián Gómez. Kenny Pineda. Desde Finally, ¿verdad? Sí, Finally. Finally, when Sunday came, comma, they were the, En este caso puse they porque tú están hablando en plural. Están hablando en plural y dice were, ¿cierto? Y las acciones que nos dan, solo hay un pronombre que sería acorde ahí. Nos dan they, bueno, nos dan dos pronombres, they y he, pero he no podría ser porque iría con was. Y el this es un demostrativo, no nos serviría ahí. They were, the, continúeme esa ahí, Kenny, para terminar esa oración. The most happy people on earth. Okay. Ahí estoy en duda. Happy o happiest, porque happiest pues también es comparativo. Comparativo no, superlativos ahí. Pero me dice que Kenny me dijo the most happy people on earth, ¿cierto? Sí. ¿O va a cambiar? Pues yo diría que la, es que está ahí en duda, pero me inclino más por la. Se inclina por la.
Recordemos que los demostrativos, ¿cierto? Los demostrativos, perdón, los adjetivos se les agrega EST o IST cuando son largos y cuando son cortos, ¿cierto? Entonces, en este caso, happy es un adjetivo corto, entonces se le agrega IST porque se cambia la Y por la I normal. Most happy no existe, ¿cierto? No existe. O sea, sí tenía la idea de que era un superlativo, pero ese most happy no existe. Entonces, ese sería descartado totalmente. Es lo mismo que ustedes hablaban que ya en la reunión. Profe, yo he hecho por descarte y me ha salido bien. Entonces, uno también va descartando aquí. Most happy no existe y happy solo el feliz, ¿no? Sino sería el más feliz, la gente más feliz sobre la tierra, ¿cierto? Diría el texto. Muy bien. Vamos con Juliana Sánchez. Juliana es la que tiene problemas, creo, con el sonido. Alison León. Los llamo y se me escapan, vea. Paula Valentina, creo que es, o Ruiz, Jefferson Ruiz. Aquí me dice Ana María Cadena, qué pena, profe, no se activa mi micrófono. Bueno, entonces sigamos con Laura Cristancho. ¿Cuál es? Seguimos, The Stadium was completed. Was completely full. Ok. Everyone was singing and shouting. Complete la otra de una vez. Teens. Cheers. Okay, very good. Entonces me dice, everyone was singing, muy bien. Everyone, ¿sí? Todo el mundo estaba cantando y... ¿listo? Y la otra dice... la segunda, la séptima, their teens cheers, their, porque ya veníamos de del day que utilizó arriba el compañero Kenny, they, ya sabemos que el posesivo de they sería their teens cheers, ok, y la última, a ver, María José. Tell me, teacher. The last part. Léeme la última parte. It was a lot of fun. I don't see teacher. No alcanzas a ver, ya te subo acá esto. Acá la última parte. Donde dicen for. For the opciones. Be them. For them, ok, them, very good. Recordemos que esos son los pronombres objeto y siempre van al final de la oración. No podía ir they ni podía ir it porque estaba hablando de ellos. Tenemos que tener cuidado en eso para completar. Ustedes me decían al inicio de la clase, profe, nos ha costado trabajo ese de completar. Entonces tenemos que mirar bien el texto cuando estamos leyendo. Yo sé que sí, es la última parte de nuestro examen, desafortunadamente la parte inglés. Ya ustedes vienen cansados de leer, de mirar, ¿cierto? Pero entonces cuando estemos leyendo el texto nos ubicamos de qué están hablando, qué personas siguen hablando para poder completar todo. ¿Listo? Bueno, resulta que esta última partecita que vamos a hacer ahorita habla del pasado. ¿Alguien me recuerda cómo se forma el pasado simple en inglés? ¿Pasado simple en inglés? ¿Cómo se forma? Finalizando con ED. Ok, ED. Muy bien, Yasmín. ¿Qué otra cosa nos da el pasado simple? Laura Cristancho, ¿recuerdas algo del pasado simple? No, en este momento no. No, Laura Chunza. Profe, no estoy segura, pero también era con lo de was y were. Ok, was, were, muy bien. ¿Qué me dice Camilo Franco? Profe, solo me acuerdo de, pues, que terminaba en ED. En ED también.
¿Y qué me dice María José? Tell me, teacher. ¿Cómo formamos el pasado simple en inglés? Teacher, the true, I don't remember very well. All right, very good. Okay, Kenny Pineda. Profesor, no estoy mal, en las internas las se usaban, ¿no? El did me dice, okay. ¿Y qué me dirá Yasmín? Ah, Yasmín ya me dijo. ¿Qué me dirá Juan Sierra? Juan Manuel Parra. Dígame, profe. Qué pena, es que se me está... ¿Cómo formamos el pasado simple en inglés? Con el auxiliar do does y con verbo to be. ¿Cómo estás? Pasado con do does y el auxiliar to be. Bueno, ok. De todo lo que me han dicho, el ed, muy bien para Yasmín que me contestó, el ed, pero ¿cuándo utilizo ese ed? ¿Cuándo lo utilizo? Recordemos que se utiliza la D solita, la ED o la IED. Espérense, ya les comparto, voy a dejar de compartir esto un momento. Bueno, entonces, ¿me confirman si lo estamos viendo? ¿Sí lo estamos viendo ya? Sí, señor, ya se ve. Gracias, Yasmín. Entonces, estamos viendo acá la presentación y dice past simple. Entonces, dice que algunas de las palabras importantes, como lo hicimos en el texto anterior que me dijo la compañera, profe, por el last weekend son expresiones de pasado, entonces estoy mirando qué tiempo tengo que utilizar. Entonces, estas son algunas de las expresiones importantes para usar en el pasado simple. Tenemos last year, last weekend, yesterday and last night. Son expresiones del pasado. ¿Listo? Cuando ustedes vean esas expresiones, es mucho más fácil identificar el tiempo. Listo. Aquí dice regular and irregular verbs. En este caso vamos a tener presente cuáles son los regular and irregular verbs. ¿Listo? Entonces, en los regular verbs, yo agrego o D, o ED, o IED, ¿cierto? La D solita cuando el verbo me termina en E, la ED cuando el verbo termina, por ejemplo, work, work it, y IED cuando se cambia la Y por la I normal y se agrega ED. Cuando los verbos son irregulares, utilizo yo la segunda columna. Nosotros siempre nos han dado un listado de verbos irregulares que aparecen cuatro columnas. Aparece el presente o el infinitivo, aparece el pasado, aparece el participio pasado y aparece el significado. Entonces, si no aparece el significado, pues serán tres columnas. Entonces, en el pasado simple, en la forma afirmativa, yo voy a utilizar la segunda columna. Sería sing, sang, write, wrote, swing, swung. ¿Listo? Cuando es en forma afirmativa es que utilizo esta regla, la D, la ED o la IED o la segunda columna. Lo que me hablaba el compañero Kenny, que me dijo, profe, para la forma negativa y pregunta utilizo el auxiliar D. Muy bien por él, el did o el did not, ¿cierto? En forma negativa. Y el verbo, alito, ya no le agrego ni la ED, ni la D, ni la IED, ni tampoco lo pongo la segunda columna, sino la primera. ¿Qué me indica que está hablando en pasado? Ese auxiliar. En pregunta, igual, el auxiliar y el verbo normalito. ¿Listo? Dejo de compartir. ¿Hasta ahí quedamos claros más o menos qué es el pasado simple? ¿O hay alguna pregunta ahí?
Juan Manuel me decía que se utilizaba el do y el does y el to be. El do y el does se utiliza para el presente simple. De pronto fue que me escuchó mal. Qué pena. Y el sí, no hay lío. La compañera que me contestó was y were también está muy bien. El was or were es pasado simple del verbo to be. Was or were del verbo to be. Y si miramos el texto anterior, ahí también aparecen algunas expresiones con el were. ¿Listo? ¿Preguntas o no preguntas hasta ahí para hacer el... Bueno, me faltaron más ejercicios, ¿no? De todos modos, yo los voy a colgar esto allá en el Classroom. Vamos a hacer este último así rapidito, ya que se nos va a acabar la clase. Entonces, presentar. Listo. Entonces, ahí estamos viendo. Entonces, vamos a completar este último texto con el verbo en pasado. ¿Listo? Ya dos minuticos y lo vamos a leer. No promociones este año y en su propio. Bueno, entonces empecemos la lectura. Camilo, empiece la lectura. Oscar Wilde was born on October 16, 1854 in Dublin. Dublin. Siga. His mother was a poet and journalist. His father was a writer and a physician that treated ear and eye diseases. Okay, very good. Continue, Jasmine. In 1978, yes. Wilde moved to London and became the spokesman of aestheticism, a movement that emerged in England during the 19th century. Century, okay. Laura Cristancho. Laura Cristancho no está. Bueno, entonces con Kenny. He worked as lecturer
and started reading and published his tales and plays. Continue. One of his most... Espera, porque es que no veo bien porque tengo la pantalla apartada. Yeah. One of his most famous work is The Picture of Dorian Gray in 1819, in which he reflected some aspects of this whole life. His life, okay, very good. And finish this part, Laura Chunza. In spite of being married and having two sons, he resigned Church of Homosexuality and went to jail for 2 years. He died on November 30, in 1900. Bueno, hoy estuvimos diferente, hicimos la actividad diferente para saber el porqué de cada una de nuestras preguntas. Venían acostumbrados a que solo contestaban, pero hoy ya les tocó hablar más y los vi como muy callados. Cuéntenme, ¿qué pasó, Laura Chunza? ¿Por qué tan callados? ¿Más difícil? Un poco, pero pues estaba intentando analizarlo mejor. Ok. ¿Qué me dice Yasmín? Pues como tenía que pensar más la justificación de la respuesta, entonces sí, fue un poco más difícil. ¿Kenny? Pues, profes, como dijo mi compañera, pues al tener una pregunta abierta, o sea, ya de que la respuesta parte de su propio pensamiento y criterio, ya se vuelve más complejo. Más difícil, ¿cierto? Aunque la prueba de inglés es una de las más sencillas, las más fáciles, ¿no? Entonces era como para mirar otra forma de analizar los cuestionarios que vamos a tener que trabajar en nuestra prueba de inglés. ¿Listo, chicos? Entonces nos veremos en la próxima sesión. Bye, bye. See you. Bye, teacher. Thank you. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you. Bye, 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 guys. Bye, bye, Sandra. Yo dirijo los partidos de los promedios y el chino sacó el 10º puesto. Chao, Sandra. Ay, espera un segundo. Chao, Yamin, muchas gracias, que estés bien. Bueno, chao, chao. Sí. Pues sí, y además que pues al final un chino puede ganarse una beca por una décima. Las generaciones, si usted le dicen 3.54 y usted sacó 3.53, no estuvo en la generación y puede llorar. Entonces, pues... Sí, yo no sé cuál es la pendejada y el problema de que no lo haga, pero pues bueno. Digamos que esas son las miradas de cada uno, pero bueno. Sí, claro, con los boletines yo de una vez envié, yo organicé ayer citaciones y todo. Anoche a medianoche estaba mandando boletines, fan. Yo dije, pues qué pena con los papás si dicen que tan tarde o que eso, pero yo dije, bueno, ¿quién va a estar ahí pendiente de mirar el correo? Pero dije, bueno, yo los mando a esa hora porque yo dije, voy más tenaz. Y pensando también en que si en un momento devolvían algún boletín o corría ya. Ah, sí, yo no sabía.
O sea, ¿por qué su tita no está en los puestos? Si es una inestable. La profe Alex dijo que porque no importa, ya no sé qué, yo sé cuándo, yo. Claro, pues es bien que tenía mi casa, pero no es cierto. Ah, vea pues. Ve, esa sí no me la sabía. Pero bueno. No, bueno. Pero bueno, me alegra mucho de todas maneras que no te haya tocado viajar, porque también eso te da tranquilidad. Y si escuchaste que ahora le están dando a los niños, que ahora sí le está dando también a niños y que hay niños en varias ciudades que están hospitalizados. Sí. Sí. Muchísimas gracias, alcalde, y claramente escuchándonos a ustedes. Sí. Sí. Pues yo me voy a estrenar con este ciclo, a mirar a ver cómo me va con ellos, porque... No. Oye, mi Fanny, ¿no has pensado que de pronto sea el COVID? Claro. Y queda uno con la preocupación porque de todas maneras tener, por ejemplo, mi mejor... Aló, ¿sí me escuchas? Aló, aló, ¿no me escuchas? Aló, aló. ¿Por qué se sale el de 11? Pues obvio, mañana es jueves, ¿qué piensan? Ay, bueno, está grabando la clase. Sí,
Da, 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 da.